Bienvenidos, ¿verdad?, a nuestro bello municipio de Arula, departamento de La Paz. Mi nombre es Paulino Díaz Orellana, el alcalde de este municipio, ¿verdad? Nuestra gente, pues, es laboriosa y, como ustedes podrán ver, ¿verdad?, nuestro clima es el fresco, a una altura, ¿verdad?, de 1900 sobre el nivel del mar. Esperamos, ¿verdad?, que aquellos amigos que van a tener la oportunidad de verlo, ¿verdad?, tengan una bonita impresión y sepan, ¿verdad?, que nuestra gente, pues, todavía conservamos muchas culturas y nuestra gente, pues, es laboriosa y tenemos también un poco de seguridad todavía, ¿verdad? Como Corporación Municipal, pues gracias a Dios, ¿verdad?, yo pues fui reelecto, ¿verdad?, es mi segundo periodo y hemos trabajado. Nuestra gente, pues, le faltaba agua, le faltaba luz. Hemos hecho proyectos de infraestructura, tanto en educación, salud, hemos mejorado algunos centros educativos con algunos cooperantes, pero igual, ¿verdad?, no hemos terminado. Nos falta, tenemos una tarea por delante de seguir, ¿verdad? Esta es nuestra cultura. ¡Yarula! Les decimos, ¿verdad?, que es un compromiso que hemos asumido, un compromiso muy grande, un reto, ¿verdad?, y que nuestro propósito, pues, es superar, ¿verdad?, tanto algunos índices de educación como salud y también disminuir la pobreza, ¿verdad? Estamos trabajando fuerte en lo que es ¿verdad?, en lo que es vivienda a las familias. Cada año, ¿verdad?, reparamos un par de techos, hacemos un par de casitas y nuestra gente, en verdad, lo que espera es el desarrollo de nuestro municipio, ¿verdad? Aquí estamos en un predio municipal que fue comprado por la Corporación Municipal de Yarula en la administración 2010-2014. Mi nombre es Jesús Salvador Amaya Pineda, soy de aquí de Tierra Colorada, Yarula. Se compró con el objetivo de reforestar. Como pueden ver, aquí está la plantación en proceso de crecimiento de esta presa que está aquí, y aquí se lleva el vital líquido de agua para Yarula Centro. En el casco urbano, toda la gente del casco urbano de aquí, esta agua aprovechan ellos allá, porque tenemos la fe que de aquí a 15, a 20 años va a ser una selva aquí. Ya la ciudadanía y la comunidad ya está agarrando conciencia que sí es para el bienestar de todos nosotros. Aquí se han hecho más proyectos, se construyó esta casa comunal, se construyó la unidad comunitaria de salud con fondos municipales. Ahí esta casa comunal sirve para reuniones de junta de agua, para reuniones de caja rural, para reuniones de las mujeres del bono por una vida mejor. Aquí se congregan cada mes. También tenemos la construcción de cuatro proyectos de luz.
aquí en la aldea de Tierra Colorada, ya que esta aldea es grande en territorio y también habitantes, andamos por los 1.700 habitantes. Y ya casi está un 90% de electrificado toda Tierra Colorada. Y ahorita en estos tiempos, hará como un mes que está reciente un proyecto que se terminó, pero en total se han hecho 4 proyectos de luz. Mi nombre es Lenry Palomo, formo parte de la red ITC, trabajo aquí en el Instituto Técnico Cristina Borbón de la comunidad de Zacateblanco y Arula. Trabajamos con el segundo de bachillerato en desarrollo técnico comunitario y trabajamos con 21 alumnos en un enfoque para desarrollar lo que son las comunidades, para que salgan de lo que es el monocultivo y ellos se enfoquen en nuevas aperturas. Estamos trabajando con proyectos de lo que es cerdos, peces, lo que son huertos escolares, lo que es café, lo que es pataste, con microempresarios de lo que son las comunidades. Estos proyectos los financia lo que es la alcaldía a través de Presanca y lo que es la FAO y lo que es el instituto con su bachillerato técnico comunitario. Y como el enfoque es ayudar a las comunidades, ellos dan asistencia técnica a los pequeños productores de lo que es la zona aquí de lo que es el Yarula y también puede ser algo otras zonas aledañas. Estamos en el Zancudo, una zona ratificada antes de un territorio de El Salvador. Ahora, por sentencia del fallo de la Haya en 1992, es Honduras. Lo encontramos en el Zancudo, ahora en aldea de Yarula, La Paz. Estamos presenciando la construcción de la cooperación alemana KfW, donde ha venido a beneficiar a esta comunidad. Ahorita 53 alumnos de pre-kinder y kinder. Un agradecimiento muy grande a la Municipalidad de Yarula por ser parte también de este proyecto. Bueno, aquí estamos en una primera cueva de las que existen aquí en el municipio de Yarula. Esta comunidad se llama La Puntilla. Vamos a continuar aquí para arriba, donde vamos a ir a ver otras cuevas, ¿verdad? Una cueva del Huesal, Manos Pintadas. Bueno, mi nombre es Noé Checa, regidor del municipio de Yarula, departamento de La Paz. Y continuamos con el recorrido que nos hemos programado en esta fecha, ¿verdad? Como podemos ver, ¿verdad? Que hemos andado en diferentes cuevas, la cueva Pacha, la cueva del Salitre, y también ahora estamos en esta cueva donde podemos ver que unas manos pintadas, ¿verdad? En esta cueva, aquí es lo que podemos ver, como igual que en el techo, contamos que hay unas 7 manos marcadas, ¿verdad? Donde, bueno, esto es histórico, porque aún nuestros abuelos, bisabuelos nos contaban de estas manos pintadas, no hemos podido hasta el momento descubrir cómo fue esto, ¿verdad? Puede ser algo natural, ¿verdad? Porque si queremos sacar esta marca, no podemos, sino que sigue siendo del mismo color para adentro, ¿verdad? Y es como una marca, ¿verdad? Muy profunda dentro de la laja. Y bueno, esto es histórico, ¿verdad? En nuestro municipio, y nosotros lo que queremos es dar a conocer, ¿verdad? Que como este municipio de Yarula tenemos algo histórico.
agradecerles también, ¿verdad?, a ustedes y decirle a todos los televidentes, ¿verdad?, que al mundo entero, ¿verdad?, que vamos a tener la oportunidad que vengan a conocer nuestro municipio, nuestra gente. Aquí pues todavía tenemos tantas costumbres y tanta gente, ¿verdad?, que serán bien recibidos y bienvenidos, ¿verdad?, en su momento que lleguen al municipio.